presentar un poco el máster de, de marketing digital que hemos, que hemos diseñado en la escuela europea de empresas ¿vale? que estamos ahora el, eh, el 3 de noviembre que estamos ya ahí ultimando la bueno, concertando las últimas plazas bueno comentaros que es un, un máster de marketing digital 360 donde se tocarán todas las áreas de, de, de marketing digital son 300 horas de formación con una base práctica muy importante ya que el enfoque es totalmente eh, alineado a la empleabilidad, ya que podamos poner en marcha todos aquellos conocimientos que vamos adquiriendo desde, desde el minuto uno, tanto en las clases como en vuestro trabajo, en vuestro negocio, en el caso de que seáis eh, freelance o, o tengáis vuestra propia, vuestra propia empresa. Bueno, también comentaros que, que para aquellos que, que trabajan en una empresa o que tengan su propio, su propio negocio, eh, Ahí está la opción de que sea 100% bonificable y con confundáis según los créditos que tengáis disponibles. Que si no sabéis consultarlos, pues nos podéis eh, preguntar a nosotros y os los lo, lo consultamos y enviamos los créditos disponibles. Y además también podéis eh, tener un, un código de descuento ¿vale? que os facilitaremos del 30% ¿vale? para, esta, para esta edición. Vamos a tener unos, unos docentes de alto nivel, de hecho, uno de ellos es, es Pedro, ¿vale? que ahora. Ahora se presentará él, que se presentará mejor que yo, ¿vale? Y nada, él nos va a dar el, el módulo de SEO, pero vamos, vamos a tener también docentes de alto nivel para otros módulos, para branding, para, para redes sociales, para, para SEM, eh, automatizaciones y, y demás, ¿vale? Así que nada, ahora os dejo por el chat de la URL del máster y, y mi correo por si queréis hacerme algún tipo de consulta y nada, os dejo ya con, os dejo ya con Pedro, ¿vale? Para que, para que os dé algunas claves de, de SEO vale pues empezamos ¿eh, Edu sí todo listo vamos vale bueno primero de todo dar la bienvenida a todos los que estáis por aquí ya ya visto que a mí me encantaría que participaseis en la sesión o sea podéis preguntar por el chat podéis abrir el micro podéis interrumpir sin problemas y cualquier duda cualquier pregunta pues eso que la disparéis sin ninguna vergüenza que así todo pues va a ser mucho más, más dinámico y funcionará todo mejor así que me gustaría que ya os vayáis presentando por el chat que así esto se vuelve más Cómo decirlo, más animado y funciona todo, todo más, ¿vale? Me gustaría saber aquí siempre alguna pregunta. ¿Quién ha tenido un poco de contacto con el SEO no? Pero bueno, ya sabéis que desde aquí más complicado. Pero bueno, estoy seguro que a alguno ya le debe sonar un poquitín lo que es el SEO o incluso lo ha practicado en algún proyecto suyo. Y vale, bueno, como ha dicho Edu, yo soy el profesor que voy a dar la, la asignatura de, de posicionamiento SEO. Entonces bien, voy a presentarme primero. Eh, Vale, bueno, yo soy Pedro, fundador de Paloseco, una agencia que ofrece servicios de branding, desarrollo web y sobre todo marketing digital. Y llevamos más de 10 años en el sector. Hemos ayudado a más de 300 empresas a trabajar, ya sé, pues eso, su diseño, su web o su marketing. Soy profesor también en diferentes másters y universidades aquí en Barcelona y en Valencia. Y bueno, soy creador de contenido dentro de del marketing digital y bueno, tengo un canal de YouTube con más de 100.000 seguidores donde comparto todas las experiencias del marketing digital, trucos, consejos y demás. Entonces, bueno, mi objetivo en esta sesión, que va a ser cortita, pero bueno, no pasa nada porque luego si os apuntáis pues ya tendréis todo, todo lo necesario, pero mi objetivo es que al menos entendáis y comprendáis los factores clave para posicionar una página web dentro de Google. Entonces, bien, vamos, vamos a empezar. Lo dicho, ¿eh? Eh, trabajo, vale, me gusta Julia, a mí me gusta que la gente se presente. Trabajo en marketing en una startup y queremos mejorar el posicionamiento, me encanta. Mirad, pues de hecho, Julia, o sea, yo si vas a mi página web verás que estoy enfocado en hacer SEO para startups. Entonces, hacemos SEO para pymes también, pero mi focus es en startups. Es lo que más disfrutamos porque son empresas que, que empiezan de cero y hay muchísimo juego y hay muchas maneras de, de posicionarse dentro de, de Google o dentro de otros buscadores. Entonces, bien, vamos con, con el inicio de la sesión, que por cierto, ya, ya me adelanto, ¿eh? Aquí yo, yo tengo, tengo un problema y es que, bueno, un problema, pero a veces es una virtud. Hablo muy rápido, entonces lo he dicho, me podéis cortar. Lo bueno de que hable muy rápido es que en poco tiempo pues, vamos a tener muchísima información. Entonces hay veces que en mis sesiones la gente sale con <laughs> muchísima cosa en la cabeza, por eso ya os digo que. Me cortéis, Pedro, esto no lo he entendido, repítelo, pongo un ejemplo, lo que sea, pero de verdad cortarme porque si no, yo ya veréis que voy, voy tirando. Entonces, bien, vamos a hablar sobre qué es el SEO, básico, cosa rápida, luego diferencias entre el SEO y el SEM. Aquí ya profundizamos un poco en los diferentes tipos de SEO. Y ya hablaremos el tema de las palabras clave. Que ya veréis que aquí esto es fundamental para hacer SEO. Las palabras clave es súper, súper importante. Y ya luego acabamos y profundizamos con el tema de, de cómo hacer SEO. Entonces, aquí esta este, este sección se, se puede ir muchísimo. Entonces, la he intentado comprimir lo máximo para que al menos aquí tengáis algunos tips rápidos. Y luego daremos alguna pincelada rápida de SEO en YouTube, que considero que YouTube es, pues... El segundo buscador más usado de, del mundo, el primero es Google, y cada vez más la gente está consumiendo más vídeo, y estoy seguro que vosotros habéis experimentado que cuando hacéis consultas dentro de Google, los primeros resultados ya son vídeo. Así que ojo, con YouTube tenemos que tenerlo muy presente. Y ya por último, haremos una auditoría real. Aquí lo que siempre decimos es que nos deis una página web. En vivo y en directo, y hacemos un análisis a vista de halcón de lo que podemos ver del SEO. Entonces, si hay alguien por aquí que tenga alguna web o algo que le queramos analizar, pues que sepáis que al final de, de esta sesión haremos una una auditoría de ejemplo real. Que aquí me gusta porque es cuando realmente se ven, se ven las habilidades, ¿no? Porque me vais a dar una web, no sabemos nada y vamos a destriparla a nivel de SEO. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos con lo primero, que estoy seguro que ya por aquí. Eh, la gente sabe, sabe el que es el SEO. Y bueno, lo primero, ¿qué es el SEO? Estoy seguro que aquí muchísima gente lo puede definir de muchas maneras. Eh, yo lo defino como el SEO es posicionar contenidos en buscadores de forma orgánica con el objetivo de ganar visibilidad. Entonces, ¿por qué digo posicionar contenidos en buscadores? Porque mucha gente te va a hablar del SEO como es posicionar una web en Google o SEO, posicionamiento en Google. Y realmente lo que hemos dicho, no es posicionar en buscadores. Entonces, preguntas míticas. ¿Se puede hacer SEO dentro de Instagram o dentro de alguna plataforma? Se puede hacer SEO, pero realmente Instagram es una red social, no es un buscador. Tiene un apartado de buscador. Entonces, el SEO lo haríamos en el buscador, ¿no? Entonces, normalmente la gente hace SEO dentro de Google, que es lo que vamos a hacer en esta sesión. Nos vamos a focalizar 100% en Google, pero tenemos que saber que en todos los buscadores podemos hacer SEO. Por ejemplo, en Amazon se podría hacer SEO también, que hay gente que lo practica mucho allí. Entonces, bueno, ¿por qué, ¿por qué es importante el SEO? Porque es la manera de llegar al público de, de forma orgánica. Entonces, digamos que, eh, como decirlo, en, eh, por redes sociales se puede llegar a mucha gente, sí, pero de forma orgánica, es decir, de gente que no, no es tan intrusivo, que de hecho es la, es la siguiente: no es intrusivo, quiere decir que tú llegas a la gente sin que tuyo es sin que ellos te lo hayan solicitado, ¿no? Simplemente ellos hacen una consulta a Google, les sale tu página y consumen tu contenido. En redes sociales es como un poco intrusivo, según no tú estás navegando por ahí y de repente te sale algo, ¿no? Entonces tú no has querido consumir eso, ¿no? Pero ya te sale. Entonces en Google el usuario por norma está más predispuesto a consumir ese contenido porque no le estás vendiendo nada. Simplemente has hecho el SEO, te has posicionado y ya la gente te ha encontrado, ¿no? Entonces, ese es un punto que a mí me gusta muchísimo de, de trabajar el SEO. Vale, vamos con una historia cortita, no os durmáis, sobre todo, y vamos rápido, ya veréis que no, es, es muy ligera. Digamos que en el, es más, más que nada para entender un poco el SEO, cómo está el sector, incluso el marketing digital a rasgos globales. Digamos que en el 96 nace Google con el objetivo de almacenar pues, todas las páginas web y bueno, tenemos que decir que, pues, que lo ha conseguido, ¿no? Entonces, poco después, para monetizar todo lo que había hecho, sale Google AdSense. Google AdSense es un producto de Google que lo que hace es permitir a los propietarios de página web poner los diferentes anuncios en sus páginas. De esa manera, un propietario de una página web podría monetizar su contenido. A día de hoy sigue funcionando. ¿eh? Mucha gente se gana la vida solamente con, con AdSense, que son los anuncios que colocan en las páginas. Entonces, bien, hasta ese punto todo correcto. Luego, pues la gente dijo, ostras, que si yo creo una página web, hago SEO, meto anuncios, genero más ingresos, ¿no? Entonces, muy bien, me voy a poner a trabajar SEO. ¿Y cómo trabajo el SEO? Pues haciendo muchas cosas, pero sobre todo en, haciéndole entender a Google que mi página web es la mejor de todas y que por eso tiene que estar arriba del todo, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar el SEO con el objetivo de hacer lo máximo posible, ¿no? Entonces ¿qué, qué problema había ahí. Digamos que el problema es que un montón de gente sin saber empieza a hacer técnicas para engañar a Google para aparecer primera, en las primeras posiciones y el problema viene cuando bueno eh, realmente al engañar a un algoritmo pues no pasa nada porque realmente estamos intentando pues trabajar con Google y colarnos por ahí. El problema es cuando vienen empresas y ofrecen ese servicio a terceros vienen formadores que no han probado pero saben mucha teoría y te lo explican empiezan a salir softwares maliciosos eh, estrategias obsoletas que se siguen usando a día de hoy vemos como muchos de ellos pues siguen usando entonces el problema de eso es que empieza a verse todo todo el sector del seo pues como un sector de, de humo y demás no porque hay mucha gente que ha contratado los servicios no me funciona gente ha hecho una formación no me ha funcionado entonces Bien, yo lo que siempre os digo es que por sus frutos los conoceréis. No sé de quién es esta frase, pero, pero me gusta mucho porque considero que tenéis que conocer bien a la persona que os va a enseñar. Eh, ya no el marketing digital, sino cualquier, cualquier cosa en general. ¿no? Entonces, antes de adquirir un curso, una formación, mirar muy bien quién hay detrás, quién hay el equipo, informarse de, de Pedro o quien sea, pero mirar un poco, pues eso, todo su recorrido, su background, y entonces ya luego, pues, os fiáis y compráis ese curso, ese libro o la formación que sea. Vale. Vale, ¿alguna pregunta, alguna duda? Creo que no. Hasta aquí ya todo, todo correcto. Vamos a hablar sobre las diferencias del SEO y SEM. Voy a aprovechar para dar un trago al café, que si no, esto no, no paremos. Vale, seguimos. El SEO y el SEM, estoy seguro ya, más de uno también sabe un poco por dónde van los tiros y demás. Son muy diferentes. Digamos que... El SEO sería cuando alguien se posiciona dentro de Google y el SEM sería cuando alguien hace una, una inversión, no digamos que el SEM sería la publicidad de Google. Eh, vamos a hacer el caso práctico y vamos a hacer una consulta rápida y digamos que los ads sería el SEM. Ahora he buscado eh, bufete abogados. Entonces estos de aquí esos son los que están invirtiendo, esto sería el SEM y los que están por aquí abajo sería el SEO. Entonces, básicamente es esto. Estos de aquí son posicionamientos orgánicos, son se han posicionado ahí de forma gratuita y los que están aquí es por SEM. Digamos que esto, si clicas en el anuncio, pues ya estarían invirtiendo cada palabra, cada palabra que usamos aquí saldrán unos u otros, ¿no? Entonces no voy a entrar en el SEM porque esto será en el módulo en el módulo 7 y es de otro profesor. Pero bueno, yo me voy a centrar 100% en lo que son las búsquedas orgánicas. Entonces, bien. Diferencias básicas. Digamos que el SEO por norma tiene más porcentaje de clics. Llega la gente por norma, utiliza más el, las búsquedas orgánicas. Sin embargo, el, el SEM tiene menos porcentaje de clics. Lo bueno del SEM es que los resultados los tienes a corto plazo, porque tú, tal y como inviertes, ya apareces arriba. El SEO. En muchísimas ocasiones, el resultado es a largo plazo, ya que depende mucho de la competencia, de las palabras que usemos para posicionarnos y demás, vamos a tardar más tiempo. Entonces, eso tenemos que saberlo siempre: que según qué sector, según qué proyecto, a mí muchas veces, que lo típico, cuando entra un cliente de deseo en la agencia, nos dice, oye, ¿cuándo veremos resultados? Me sabe mal, pero es que hay un depende muy grande y es que realmente es depende, hay muchos factores dentro. Entonces, ya veréis cuando hablemos de los factores que tienen muchísima, muchísima cosa. Entonces, a rasgos, nosotros intentamos, para que el cliente diga, oye, quiero saber algo, intentamos dar resultados, depende del sector siempre, pero en cuatro o seis meses ya decimos que podemos empezar a ver algo. En un año veremos resultados, al menos... Algún resultado veremos. Quizá no estamos en la primera posición, pero ya empezaremos a ver movimiento. Eh, el SEO también, otro factor del SEO también, es que realmente nosotros cuando hacemos SEO, trabajamos como para el algoritmo de, de Google. Cuando hacemos SEO, cuando hacemos e, aunque trabajemos también para el algoritmo de, de Google, digamos que es bastante más sencillo, porque al fin y al cabo... Como tú inviertes, pues tú sales arriba, ¿no? Entonces, la diferencia principal es que uno es publicidad pagada y el otro sería posicionamiento orgánico. Algo que me gusta también del SEO, es verdad, es que por norma se mantiene en el tiempo. Es decir, si tú una vez consigues colocarte arriba con una palabra, por norma te vas a quedar durante bastante tiempo. En el SEM, pues cuando se te agota el presupuesto, adiós, ya se acaba, se acaba todo el juego, ¿no? Entonces, también otra cosa a tener en cuenta también es el retorno de inversión. Con el SEM hay veces que el retorno de inversión cuesta un poco más, ya que según qué competencia, pues eh, vas a invertir más, vas a invertir menos, hay menos conversión. Con el SEO, a largo plazo, por norma, siempre tienes un retorno de inversión, ya que orgánicamente vas a recuperarlo porque se te queda durante el tiempo. que Eso es importante. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, estoy seguro no. Aprovecho, eh, ya os he dicho que tenéis que, tenéis que hablar, tenéis que comentar, eh, que si no esto no se hace tan dinámico. Pero bueno, entiendo que estamos empezando, estamos tímidos. Pero bueno, aquí seguimos. Vamos, vamos a hablar de los tipos de SEO diferentes, que este sí que es bastante interesante. Digamos que dentro del SEO, aprovechad, claro que sí. Ahora saldrán, ya saldrán preguntas, ya saldrán preguntas, no hay problema. Dentro del SEO... Eh, tenemos, tenemos dos maneras de trabajar el SEO. Está el SEO que se trabaja dentro de nuestra página, que sería el SEO On Page, y tenemos el SEO que se trabaja fuera de nuestra página. Dentro de nuestra página afectaría, o sea, hablamos de SEO de Google, ¿eh? o sea, dentro de, del On Page, dentro de nuestra página, tenemos muchísimos factores, los veremos a continuación, pero así a rasgos rápidos, digamos, pues errores que dan las páginas, los tiempos de carga, los enlaces que están dentro. En la densidad de una palabra, los títulos, ¿no? la metadescripción de un título también, por ejemplo, a ver, lo que hemos visto antes, para, bueno, esto lo, lo entraremos más rápido, ¿eh? pero, bueno, todos los títulos que metemos por aquí y demás, todo esto tiene que tener un trabajo hecho. Ahora, ahora nos pensamos. Densidad de una palabra. Bien, Mohamed, gracias por preguntar. Muchas gracias. Eso es lo que Pero. Uh, vale, densidad de una palabra, mira, por ejemplo, cuando entramos en una página, la densidad de una palabra es, por ejemplo, esta página, Estoy seguro que ya a primeros rasgos, la palabra que a ellos les interesa posicionar es despacho de abogados multidisciplinar. Entonces, la densidad de una palabra sería las veces que están usando la palabra dentro del contenido. En este caso, lo he hecho así a forma rápida, hay maneras de, de verlo, pero en este caso vemos que está 33 veces la palabra por aquí. Entonces, bueno, está bastante bien. Digamos que aquí hay programas que nos permiten saber la densidad de la, de la palabra clave dentro de un contenido. Porque hay muchas veces que la gente lo que dice, ah, vale, que, que Google va a pasar por aquí y va a ver todas las palabras. Pues repito, despacho de abogados un montón de veces. Y como la repito un montón de veces, pasará el al algoritmo y entonces me va a calificar mejor, ¿no? No es, no es así. Digamos que si hacemos esa técnica, nos puede penalizar por, se llama keyword staffing, eso ya es un poquitín más avanzado, pero bueno, es una técnica que ya no funciona. Antiguamente esas técnicas funcionaban, pero ahora ya no. Pero, oye, muchas gracias ¿eh? por preguntar, que eso se agradece. Entonces, bueno, tenemos también sitemap y demás cosas. Simplemente aquí tenemos que saber que tenemos el SEO para trabajar dentro de nuestra página y el que tenemos para trabajar fuera de la página. Fuera de la página tendríamos factores pues, como las redes sociales, los foros, la prensa, enlaces que nos apuntan a nosotros, directorios y demás. Entonces, todo lo que consiguiamos fuera de nuestro sitio sería el SEO off page. Que tiene muchísimo valor, ¿eh? realmente. O sea, hay muchísima gente que sus estrategias las trabajan con el off-page. ¿eh? O sea, tenemos que también saber: aquí hago como un poco de break, tenemos que saber también que cada consultor SEO tiene su manera de trabajar y sus estrategias. Y habrá gente que le ha funcionado una estrategia, habrá gente que le ha funcionado otro y habrá gente que te dirá que una técnica es mejor que otra y demás. Aquí, bueno. Yo lo que siempre recomiendo es que se pruebe todo, que se teste y en base a ello sacas tus conclusiones y sacas tu manera de trabajar. En nuestra agencia trabajamos mucho el on-page y también hacemos un pequeño porcentaje de off-page. Pero siempre, siempre hacemos, sobre todo dentro de nuestra página, lo tenemos casi, casi todo, perfecto. Y obviamente el off-page hay que trabajarlo, ahora lo hablaremos también a continuación, pero que sepáis que cada consultor, cada agencia lo va a hacer de una manera un poco diferente. Aunque tengamos siempre unas métricas claras, siempre hay maneras diferentes de, de hacerlo. Y vale, y la otra parte, o sea, los otros tipos de SEO, digamos que por una parte tenemos el on-page off of page y luego tenemos el black hat y el white hat. Aquí esto se pone interesante. Digamos que eh, las técnicas de Black Hat con, se consideran técnicas que a Google realmente no le gustan. Al fin y al cabo, Google es un algoritmo, ¿no? Entonces, como es una fórmula matemática, tú puedes hacer según qué cosa para que cuando venga el algoritmo diga, ah, vale, que esta página va muy bien, ¿no? Pues te coloco por arriba. Entonces, hay técnicas de Black Hat que, bueno, que funcionan. Yo tengo amigos que trabajan 100% Black Hat y realmente les funciona muy bien. El problema es que cuando Google se da cuenta de que has hecho técnicas que no le gusta, pues te baja todas las posiciones. Y luego por otro lado tenemos el White Hat, que son técnicas que Google te dice que hagas, te recomienda y que son las que tienes que hacer. Nosotros, desde hace mucho tiempo, ya hacemos 100% White Hat. Con algún proyecto interno no os voy a negar que hemos probado hacer Black Hat. Obviamente hay que testear y hay que probar y hay que validar según qué cosa. Entonces, hemos jugado con el Black Hat, pero ahora ya casi casi todo lo que hacemos es White Hat, porque con los clientes, obviamente, pues no nos la jugamos y siempre vamos a lo seguro. Es sí que es verdad que cuando hacemos algo de Black Hat, pues tenemos resultados más a corto plazo. El problema que es pan para hoy y hambre para mañana, porque hay veces que vas a hacer alguna técnica que a Google no le gusta, te va a durar durante tres meses, cuatro meses, y a la que Google haga una actualización en los algoritmos, lo vea. Y te tire para abajo, ¿no? Entonces, bien, yo os recomiendo que siempre hagáis White Hat, sobre todo si es para algún cliente. Podéis probar a hacer Black Hat, de hecho os animo a que probéis y testéis y, y veáis un poco cómo funciona el algoritmo, ¿no? Entonces, bien, vamos a pasar con, con el tema 4 de las palabras clave. Vale, vamos súper bien de tiempo, me encanta. Vamos a pasar con las palabras clave. Digamos que una palabra clave. Es cuando estamos dentro del SEO, la palabra clave es cuando alguien ingresa una palabra dentro del buscador o un término, ¿no? Lo típico, como hemos hecho antes, ¿no? Bufete de abogados, eso sería una palabra clave. Entonces, tenemos que saber, las palabras claves son súper, súper importantes dentro del SEO porque al fin y al cabo... Eh, tanto el buscador como las webs, como todo el universo del SEO, funcionan con palabras clave. Es lo único que pueden entender para saber si esta palabra está a cohesión con esta página. Entonces, lo que intenta Google realmente es ser lo más relevante posible. Que si tú buscas bufete de abogados, te salga pues, el mejor bufete de abogados. ¿no? Entonces, juega mucho con eso. Digamos que dentro de las palabras clave sí que tenemos tres palabras clave que tenemos que, que conocer, que son las palabras clave genéricas, que por ejemplo sería, podría ser bufete de abogados, eh, palabras clave, bueno, vamos a cambiar de abogados, vamos a hacer palabras clave genéricas, sombreros, que esto es más, para hacerlo más sencillo. Palabra, una palabra clave genérica sería sombreros, palabra clave semigénérica sería pues sombreros de copa, y una palabra de cola larga sería... Comprar sombreros de copa online, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que contra más corta sea la palabra, o sea, contra más genérica sea, más competencia vamos a tener, con lo que es más complicado de posicionarse. Sí, que es verdad que por norma van a tener más búsquedas, pero va a ser, bueno, como tiene más competencia, va a costar más de posicionarse. Sin embargo, las de cola larga como tienen menos búsquedas, a la vez tienen menos competencia, con lo que son más fácil de posicionarse. Entonces, nosotros en las estrategias de contenido o de palabras clave, lo que solemos hacer casi siempre es intentar trabajar en palabras clave de cola larga, para luego atacar a las genéricas, ¿eh? siempre intentamos ir por aquí, pero siempre vamos a atacar a las palabras clave de cola larga. Algo importante que no está en la presentación también, pero lo añadimos por aquí, es que dentro de las palabras clave también tenemos tipos de palabras clave. Digamos que podemos tener una palabra clave de cola larga, por ejemplo... Eh, cómo hacer un sombrero de copa de, no sé, de lana, por decir algo. Entonces, eso sería una palabra clave informacional, ¿no? Es alguien que se está informando de cómo hacer, ¿no? O cómo coser un sombrero de copa. Sin embargo, tenemos otras palabras clave que a mí me gustan mucho, que son las transaccionales. Y estas palabras clave, por norma, tienen un porcentaje de conversión más alto, que serían comprar sombrero de, de copa, por ejemplo. Entonces, como está la palabra comprar, la intención de usuario es que quiere comprar. Entonces, por norma, Keyword, esa palabra clave o, o keyword también se dice así, eh, digamos que el usuario tiene intención de compra, entonces va a tener más conversión. Entonces es muy importante saber eso porque cuando hagamos el estudio de palabras clave, decimos, oye, mira, tenemos estas aquí que van a atacar a comprar, por ejemplo, tienda de bolsos o tienda de sombreros, y luego tenemos las otras de cuáles son los 10 sombreros más guays del 2022, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces... La gracia de unos y de otros es que son tipos de palabras clave diferentes, que no lo ponemos aquí en la presentación, pero lo, lo añadimos. Esto ya dentro de Master, y claro, aquí, aquí voy, voy, voy a tiro fijo, pero dentro ya pues, hablaremos de todas estas cosas. Pero bueno, que sepáis eso, que intentar siempre trabajar palabras clave de cola larga y si pueden ser transaccionales, mejor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Estoy seguro que no. Sois unos cracks, seguro que lo tenéis todo por la mano. Entonces, seguimos. Vale. Entonces, algo que, que tenemos que hacer siempre es un estudio de palabras clave eh, o un keyword research. El keyword research es eso, es estudio de palabras clave y lo que hacemos es detectar cuáles son las palabras que vamos a usar en nuestra página web. Entonces, eso es súper importante porque es casi, casi la base para definir toda la estrategia de contenido. Entonces... Algunos estoy seguro que se lo preguntan, Oye, ¿cómo hacemos esto? No? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos lo que se está buscando dentro de Google? No? Pues bueno, tenemos diferentes softwares. Aquí hay varios. Vamos a ver si podemos probar uno rápidamente, porque algunos son de pago, pero, pero veis, este de aquí es gratuito. Este es, bueno, es saber si yes, que este lo que hace realmente es, es trabajar con el de Google Ads. ¿eh? Tenéis que saber que dentro de Google Ads, tiene como un apartado donde es el Keyword Planner Tool y ahí te dice las palabras clave, las búsquedas que tienen y demás. Entonces, luego, estos programas lo que hacen es utilizar el Google Ads y ya te lo devuelven aquí. Entonces, yo uso este porque es el más rápido. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí alguna palabra. No sé si alguien tiene alguna propuesta, pero vamos a poner, por ejemplo, pantalones cortos. Ponemos la ubicación. En este caso, pues, hemos puesto Español España. Y, bueno, cuando le damos a Buscar... A ver qué nos sale, porque esta creo que no la he buscado nunca. Y bueno, no está asociado a ningún dominio. Y a ver qué ahora nos va a decir. Esto es la prueba de siete días gratis. Pero creo que, que si no recuerdo mal, mira, si sí, ¿ves? Hay tres búsquedas gratuitas al día. Entonces, bien, lo, a lo que veníamos. Aquí te dice el volumen de búsquedas. Entonces te dice, oye, la palabra pantalones cortos se está buscando 9.900 veces, 10.000 veces al mes. Y tiene una dificultad, por eso este programa me gusta porque dice la dificultad también de la palabra clave. ¿eh? Te dice, oye, tiene un 73 sobre 100 de dificultad. También algo que nos interesa a veces es el coste por clic, ¿no? Esto es lo que hemos dicho de los anuncios, sería, sería esto de aquí. Sería, oye, si quieres aparecer en los primeros resultados, pues paga 33 céntimos. Y lo bueno es esto. Sobre todo lo que miramos más es el volumen de búsquedas que tiene y la dificultad. Y algo que me gusta mucho de este programa es que si bajas un poquitín, te dice, oye. Que aparte de pantalones cortos, también se está buscando pantalones cortos hombre, pantalones cortos Nike, pantalones cortos mujer. Y aquí al lado te dice las búsquedas. ¿Veis? Entonces, este, este me interesa, mira, ese ejemplo perfecto, porque, por ejemplo, hay veces que una palabra clave genérica como pantalones cortos no se busca tanto como pantalones cortos Nike o pantalones cortos hombre. Se está buscando más con un poco, un poco más de long tail que la genérica, ¿no? Entonces. Esto es lo importante y esto es lo que tenemos que hacer en el Keyword Research, ver un poco cómo está eh, todo el mercado, la competencia. Entonces, por ejemplo, aquí veis, por ejemplo, está de aquí. Este es el ejemplo perfecto, ¿veis? Eh, pantalones, corto, hom hombre, vaquero, ¿no? Eso sí que es una palabra más long tail, no es tan genérica. Y, oye, tiene bastantes búsquedas, tiene 5.400 búsquedas al mes. Y lo bueno es que la dificultad es de 37. Se ve bien, ¿no? La pantalla, todo esto. Creo que es que antes teníamos algún problemilla. Creo que se ve, se ve muy nítido, ¿no? Si no puedo hacer un poco de zoom. ¿eh? Creo que aquí mejor. Entonces, esta de aquí, que tiene una dificultad de 37, es más fácil posicionarse con esta que no con esta de aquí, que tiene 73. Y, oye, y tiene la mitad de búsquedas, que no está nada mal. Entonces, si le metemos un comprar delante, estoy seguro que tendrá menos búsquedas aún, sí, pero estoy seguro que tendrá más conversión, será transaccional y demás, ¿no? Entonces, ojo, ojo con esto, ¿vale? O sea, esto es lo que tenemos que ir detectando. Entonces, si, por ejemplo, tenemos una tienda online de pantalones cortos, lo que tendríamos que hacer es crear diferentes verticales trabajando a cada palabra clave. ¿Se entiende esto? Entonces, la intención del keyword ser es eso, es saber cómo se buscan e intentar trabajar en base, en base a ello. Vale, voy a dejármelo por aquí abierto, que esto siempre, este siempre va bien. Entonces, bueno, tenemos más softwares. El Vita iq este es para, para YouTube. ¿eh? Tenemos que saber que es como lo que hemos visto ahora de la Versus Yes, pero para YouTube. A ver si da tiempo luego y hacemos a, alguna búsqueda también dentro de YouTube. Y luego está el Keyword Tool, que este sí que es 100% de pago, pero bueno, hay también bastantes más. Si no, la Versus Yes es el gratuito. Y si no, el, de, el propio de Google es también gratuito. Podéis usarlo y podéis trastear por ahí. Vale, ¿qué más? Vamos con los factores de SEO. Vale, aquí aquí calma porque aquí empieza todo, toda la chicha. O sea, dar un trago de agua, sacar la libreta porque aquí esto, esto es donde más chicha hay. Digamos que, bueno, yo aquí he puesto los 10 factores más importantes. Bueno, más importantes podrían serlo, podrían no, pero bueno, al fin y al cabo son 10 factores SEO en Google que yo considero que son súper importantes, no sé si los que más, pero son muy importantes para trabajar dentro de, del posicionamiento. Entonces, hay muchísimos más. Yo he hecho un resumen de los 10, ya os digo que me gustaría meter muchos más, pero vamos, vamos con estos 10 comentándolos punto a punto y si hay alguna duda o alguna pregunta en alguno, pues ya, ya me interrumpís y me decís sin problema, ¿vale? Espero que salgan dudas y me digáis. Vale, eh, lo primero, digamos que el crear contenido original... Digamos que el contenido es, es la piedra angular de, del posicionamiento de una página web. Digamos que gracias al contenido es cuando nosotros nos vamos a posicionar dentro de Google. Entonces, no cojamos contenido de otras páginas. Tenemos que escribir siempre pensando en el usuario y no pensando en Google. Lo digo porque aquí un servidor está muy sesgado del SEO y muy, yo caí en la trampa hace tiempo de escribir pensando hacia Google, es decir, yo es meter estos textos para que cuando venga Google pues los coja, los analice y los posicione bien. Ya no funciona así. Antiguamente sí que o se habló en 2013, 2014 podría funcionar así. Obviamente Google cada vez se va haciendo más inteligente, entonces ya sabe qué tipos de textos a la gente le interesa y no. Entonces tenemos que planificar muy bien la estructura del contenido, que todo tenga un orden, Aminizar los textos con imágenes, GIF, vídeos también va a ayudar. Digamos que eh, ahora mismo Google también detecta cómo un usuario lee el contenido, ¿no? Entonces, si lo lees como en diagonal, si vas poco a poco, si te paras en las imágenes y demás. Algo que tenemos que hacer casi siempre es incluir las palabras clave dentro del contenido. Entonces, si queremos posicionar alguna palabra, pues tenemos que introducirla dentro del contenido. Y, y el resumen inicial también funciona bastante bien. Y a todo esto os voy a enseñar un juguete rápidamente que hemos visto ahora mismo a nivel de creación de contenido, que esto creemos que va a romper el, el paradigma a la hora de crear contenido, porque es verdad que, que el crear contenido, obviamente, pues nosotros lo escribimos, pero ahora mismo con la inteligencia artificial se pueden crear contenidos muy, muy buenos. O sea, por ejemplo, eh, ahora mismo aquí le podríamos preguntar, aquí se sí gustaría que alguien me diera un buen ejemplo, pero bueno, por ejemplo, eh, explícame cómo hacer... Anuncios en Google paso a paso, por ejemplo. O IA mm, mm, para hacer anuncios, vamos a poner esto. Esto es inteligencia artificial, ¿eh? o sea, no, no vamos a entrar mucho, pero para que veáis cómo se pueden crear contenidos a día de hoy y esto va a cambiar el paradigma, lo enseño rápidamente. Simplemente le das a submit y, bueno, digamos que lo que va a hacer el programa es que te va a crear. Un contenido automáticamente. Ahora mismo lo he puesto limitado a 300 caracteres. Si lo ponemos a más caracteres, pues le damos y esto te va a hacer pues todo, todo el contenido. Y si os lo paráis a leer, bueno, esto total es totalmente nuevo. O sea, estoy seguro que lo primero que tienes que hacer es que os da cuenta de Google Ads. Ya te cuenta cuenta en Google, puedes usarla para iniciar sesión. Bueno, hay veces que te lo va a escribir más o menos, pero está cambiando mucho. Entonces, esto cada vez más está teniendo mucha presencia dentro de la creación de contenido. Entonces, bueno, que, que lo sepáis, simplemente que, que está por ahí. Eh, a todo esto, si alguien se lo pregunta, esto puede ser un poco de black hat. Ojo, eh. o sea, si realmente luego tú creas el contenido así y lo subes, eso es black hat. Si tú coges el contenido luego y lo, lo pones todo a tu manera, lo lees, lo corriges, le metas una imagen y demás, ya deja de ser black hat. Pero bueno, que sepáis que eso está. Y lleva bastante poco, y cada vez lo vamos a ver muchísimo más dentro de todo el sector. Y sobre todo, Google le va a costar muchísimo saber qué contenido está hecho por una inteligencia artificial o por un humano. Entonces, bueno, complicado. Pero bueno, intentar siempre lo que hemos dicho. Contenido original, 100% nuestro, es lo más importante. Vamos con los metatítulos y la mesa de descripción. Vale, esto lo que hemos visto, ¿no? Estoy seguro, vamos, vamos a meter el. el bueno. Vamos a cambiar un poco. Vamos a meter tienda online de cámaras. Eh, lo que hemos dicho, metatítulo sería este de aquí y la meta descripción este de aquí. Si veis algo que tenemos por aquí que esto no solía salir, esto es porque tenemos bueno, un, un plugin para, bueno, una extensión del Chrome para, para ver cosas de SEO y demás. Pero bueno, quedémonos con que esto es la descripción y esto es el metatítulo. Entonces... Eso es algo que tenemos que trabajar en todas las páginas y es bastante trabajo. Y sí que es verdad que desde, ese, bueno, desde septiembre de 2021 Google hizo una actualización donde ya no teníamos todo el control de los títulos. Antiguamente nosotros podíamos decidir qué título y qué descripción usábamos. Ahora Google, según lo que tú le hayas puesto en el metatítulo y metadescripción o según el contenido de tu página, va a coger unos metatítulos u otros. Por norma, por ahora que yo haya experimentado, nos respeta mucho los títulos que nosotros le colocamos. Pero estoy seguro que a la larga, lo que va a hacer el algoritmo es, en base a las intenciones de búsqueda del usuario y lo que él piensa, le va a mostrar unos títulos u otros. Entonces, siempre van a haber cambios. Y es verdad, algo que no, que no comentamos en esta sesión, porque ya sabéis que el tiempo aquí es limitado. A ver, a ver. Minuto y tarde, nos mandéis después de la grabación. Vale, vale. Claro, vale, vale. No recibí, nos comenté. Eh, nos puedes comentar un plugin de WordPress para ese tipo de acciones. Yo uso su Yoaseo, muy bueno, bien Julia, bien, me gusta, me gusta estas preguntas. Eh, uy, qué me he pasado aquí de positiva. Eh, sí, el Yoaseo lo hemos usado muchísimo nosotros, es el que más hemos usado, pero desde hace un par de años nos hemos pasado a RankMath. Es otro, es otro plugin de, de WordPress supongo que aquí ya varios conocéis WordPress es otro plugin de WordPress para hacer SEO y a nosotros nos gusta más eh, realmente es muy similar al de Yoast SEO, nos gusta más sobre todo porque podemos indicarle el tipo de página que es, podemos trabajar los textos enriquecidos, lo vemos más moderno, hay alguna función que me gusta bastante más en SEO local también funciona mejor aún así el Yo SEO está muy bien, ¿eh? pero nosotros ya desde hace tiempo nos hemos pasado a RankMath Oye, muchas gracias por preguntar, que esto ya sabéis que a las preguntas me encantan. En la, ya... la agencia, en, en Dogus también usamos, en el equipo SEO también usamos RAM. Ragmat, ¿no? Es que sí. yo lo veo bastante mejor. ¿eh? Mira que el SEO nos ha gustado muchísimo, ¿eh? pero ostras, es que creo que puedes catalogar las páginas de cada página. Si es una página de cursos, tú puedes decir, esta página es de cursos o esta página es un artículo del blog. Entonces, sí. esa segmentación le ayuda mucho a entender a Google de, de qué va cada, cada página y demás. Sí, y para el local pack también, para el procedimiento local también viene muy bien. Exacto, para el SEO sí. local también sí. va muy bien. Comentaremos algo del SEO local. <laughs> sí, sí, sí. De nada, de nada. Gracias por preguntar también, Julia. Vale, ok, pues metatítulos también hay que introducir palabras clave. Y en la descripción algo que solemos hacer también es incluir alguna llamada a la acción. Digamos que cuando el usuario hace la consulta, salen todas las páginas y es el mejor momento de decir, oye, Google, clica", o sea, oye, usuario, clícame aquí, ¿no? Entonces, siempre tenemos que incluir alguna llamada a la acción. Eh, podemos meter también el branding, eso también funciona bastante. ¿eh? Intentar meter reconocimiento de marca en los metatítulos ayuda bastante. De hecho, un factor también bueno es que Google reconozca tu nombre de marca como palabra clave. Que mucha gente está buscando tu marca y dice: Oye, ¿qué, ¿quién es Pedro SEO? Ah, vale, que es una persona, ah, que es esto, ah, que es una marca. Eso ayuda a que todas las otras palabras clave se nutran del branding. Entonces, está muy bien también hacer a veces campañas de, de reconocimiento de marca. Vale, etiquetas de HTML, H1, H2, vale. Uy, código, no, no os asustéis. Es muy sencillo. Digamos que dentro de, de los artículos eh, hay los títulos, subtítulos y demás. ¿no? Entonces tenemos una estructura, una jerarquía de, de títulos. Entonces, solamente puede haber un H1 por página, o sea, por landing page, me refiero, por cada página individual tiene que haber un H1. Y luego H2, H3 pueden haber también los, los que queramos, pero sobre todo tiene que mantener una estructura. Y obviamente, pues que tiene que haber el H1, alguna palabra clave para hacerle entender a Google, oye, esta página va sobre esto. E intentar siempre mantener una estructura lógica. Es decir, de si hacemos un artículo del blog, pues oye, del H2, que es un subtítulo, vamos a pasar al H3 si hay un subtítulo dentro de un subtítulo, ¿no? Al fin y al cabo, es como cuando hacemos una, una representación de, de un resumen, ¿no? Que es, 1.0, 1.1, 1.1.1, 1.1, ¿no? Es como, no sé si me he explicado muy bien aquí, pero bueno, es como el resumen, entonces intentar siempre mantener esa, esa estructura. Eh, vale, el keyword research. Mira, esto me gusta porque lo hemos hablado, ¿no? Entonces siempre tenemos que hacer un keyword research. Ya os digo que es que aquí vamos a ver cuáles son las palabras que vamos a atacar, entonces hay que buscar el hueco para. Trabajar es, esas keywords. Entonces, intentar siempre a trabajar las long tails, que son las que más resultados nos van a dar. Analizar quién está posicionado en esas palabras clave. Si vemos que hay alguna competencia que tiene un contenido más largo, pues quizá tenemos que hacer un contenido un poco más extenso, o quizá darle una vuelta e incluir algún vídeo o algo así. ¿Hay alguna H que deba mantenerse en todas las páginas? Eh, sí, Álvaro, el H1 tiene que estar en todas las páginas. ¿O es mejor diferenciar cada. Eh, sí, o sea, cada página tiene que tener un H1 diferente. Sí, sí, sí. 100%, eso siempre. La página tiene que tener un H1 diferente. Sí, sí. O sea, este es importante. ¿eh? O sea, todas las páginas tienen que tener un H1, siempre. si sí, estamos haciendo SEO. Si sí, no estamos haciendo SEO porque es una página que queremos hacer para alguna campaña en específico, podemos no meter H1. Aún así, yo lo recomiendo, ¿eh? por otros factores que no me, no me quiero meter. Pero bueno, sí, sería como el nivel de calidad de la página. Si tiene un H1, funcionará mejor. Entonces, sí, quedamos como que cada página, cada landing page, tiene que tener un H1. Vale, eh, gracias por preguntar, Álvaro. Se agradece, hombre. Vale, eso, Keyword Research, ya sabéis, súper importante. Tenemos que darle un ojo, un ojo. SEO local, el SEO local sería um, el posicionamiento dentro de, por ejemplo, en la ficha de Google o en el Google Maps. Digamos que cuando nosotros hacemos SEO, un algoritmo que. Ahora, quizá no, que es el Hammerberg, se llama, que lo que hace es, según tu ubicación, te va a mostrar unos resultados u otros. Entonces, dentro de nuestra ficha de Google, tenemos que trabajar el SEO. Sí, que creo que aquí hay otro profesor también que va, os va a dar la clase de 100% de SEO local. Entonces, no vamos a entrar mucho, pero sí que tenéis que saber que podemos trabajar el SEO dentro de, de Google Maps o de la ficha de Google, que es súper importante. Vale, el interlinking. El interlinking sería el enlace interno dentro de una página. Digamos que tenemos una página, pues todos los enlaces o cómo está conectada la página, vamos a hacer que cuando entre el al algoritmo o entre un usuario va a leerse un artículo y de ese artículo va a ir a alguna categoría de nuestra página. Luego va a ir a un producto, el de un producto a otro producto, ¿no? Entonces, digamos que la conexión en la página de todos los enlaces internos es súper importante. Tenemos también que incluir alguna palabra clave en el Anchor Text. ¿Qué es el Anchor Text? El Anchor Text... A ver si busco algún ejemplo rápido sería el enlace de la palabra, por ejemplo, mm, 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 a ver, a ver aquí no voy a encontrar ninguno, pero bueno, eh, eh, imaginaros eh, eh, esto de aquí sería, por ejemplo, el anchor text, que no tiene mucho sentido, pero bueno, es el primero que he encontrado. Normalmente en el blog, estoy seguro que aquí hay alguno, ¿no? Sería hoy, no, mira, manda para YouTube y lo manda en la misma pestaña. Aquí lo bueno sería que me hubiera una nueva pestaña para no perder el usuario, pero bueno. Aquí. Estoy seguro que dentro encontramos algún Anchor Text. Si no, pues no, no están haciendo interlinking. Entonces es que están haciendo pues, mal SEO, que de hecho no estoy viendo ninguno a primera vista. Pero bueno, imaginaos que este aquí freno de emergencia. Esto tiene un enlace. Pues el freno de emergencia sería el Anchor Text. Ahí tenemos que meter una palabra clave y esto pues lo podríamos llevar a alguna, a alguna página de categoría o algo así. ¿No? Aquí estarían. Estos serían los anchor text, pero no tienen mucha estrategia porque aquí están metiendo el nombre de producto tal cual, ¿no? Digamos que sería pues dentro de los textos, ¿no? Por ejemplo, este de aquí podría ser uno. Pero bueno. ahí, tendría, ahí tendría más sentido poner nombres eh, nombre de categorías que estés posicionando eh, en SEO y que, y, que, y que guarden relación semántica. Eh, puede ser la, mi la misma keyword directamente que la que estás trabajando. Por ejemplo, bueno, en este caso creo que es de... Eh, de, de fotografía, ¿no? Pues, bueno, pues sería pues, una categoría que está que esté trabajando de, de, de cámaras, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eh, exacto y puede exacto. ser el, el, el mismo nombre de la categoría, la misma que estás trabajando ahí, o directamente una que tenga relación semántica cercana con esa, con esa palabra clave. Exacto, eso es, eso es, sí, sí, sí. O sea, es meterle una palabra que esté relacionada o que sea muy similar a la categoría que va a apuntar. De esa manera trabajaríamos el interlinking con sentido que en esto aquí ya estamos viendo este fallo que no tiene ni un enlace interno entonces bueno pues estaría un poco mal Luego, ya... en, en, en el blog es, es una cosa muy común porque hay muchos blogs potentes que tienen muchísimo tráfico, tráfico web que bueno como comentaba al principio pedro ¿no? que, que se trabajan aquí informacional es un poco más lejos de la, de la conversión pero eso puede, puede generar también conversión es decir si aquí estoy hablando de modelos de cámara y estoy enlazando esos modelos pues, pues bueno, le estoy mandando también autoridades a URL y estoy redirigiendo al usuario, no estoy dejando que se quede solamente en este contenido, lo estoy llevando a partes transaccionales de, de la web. Exacto, eso es, sí, sí, nosotros cuando hacemos el plan de contenido, siempre dentro del blog lo que buscamos es hoy, es un artículo, por ejemplo, tenemos un cliente que lo que hace es... Se lleva estudiantes para, para Australia, para Canadá y demás. Pues dentro del artículo, pues es quizá, oye, ¿cómo sacarte el visado para visitar Australia? Pues dentro del, del artículo te metemos enlaces para, oye, para intentar comprar, ¿no? O por ejemplo, nosotros, mira, tenemos. Uno que es eh, curso Instagram gratis, por ejemplo, ¿no? Pues dentro del artículo es, oye, es un curso para Instagram gratis, pero de repente, oye, que tenemos un curso de pago, vente a ver el curso, ¿no? Entonces intentamos siempre con los, o sea, llevarlo a la conversión, aunque esta, esta está bastante bien posicionada por curso de Instagram, pero nuestro objetivo es que vaya al, al, al de pago, ¿no? Entonces siempre hay que buscar la conversión en, en estos artículos de, que están trabajados para, para long tail pero luego intentar siempre convertir. Y así también, pues, nutrimos a las categorías más complicadas de posicionar, ¿no? Con los interlinking siempre los llevamos de un artículo de blog a las categorías principales que por norma están atacando a una palabra que es más complicada de posicionar, pues, las nutrimos con el blog o con otras categorías que son más fáciles de posicionar. ¿Mm? ¿Se entiende, no, este? Seguro, seguro que sí. Vale, vamos con el link building. Este, este es bastante bueno y aquí me gustaría profundizar bastante, pero ya el tiempo se nos echa encima. Y, vale, digamos que el link building es una estrategia para para ganar muchísima autoridad dentro de, del posicionamiento. eso es una técnica de SEO off page. Entonces, lo que hacemos es em, comprar enlaces de, de otras páginas para que apunten a nuestra página. De esa manera, Google dice, oye, ¿qué ha pasado con esta página web? Que de repente ha hablado este blog, esta prensa, este foro. Han hablado diferentes portales sobre esta página. Quiere decir que esta página, pues, es muy relevante en su sector. La subimos de posiciones. Entonces, bueno, hay diferentes plataformas para comprar enlaces y es, es una estrategia que funciona muy bien. De hecho, conozco gente que solamente con esta estrategia posiciona páginas. O sea, casi, casi sin el trabajar el contenido de la web, solamente con link building, o sea, comprando enlaces y demás, ya los posiciona. Algo importante es que los enlaces que sean do-follow, porque ahora estoy seguro que alguna pensaba, pues me voy a crear un montón de perfiles en redes sociales y que apunten a mi página. Esos enlaces serían no-follow, entonces no transmiten. En esa autoridad. Entonces, tenemos que comprar enlaces que no nos transmitan la autoridad de las otras páginas. Algo importante también es que cada página tiene un PR y un DA. El PR sería el PageRank y el DA sería el Domain Authority. Para que os entendáis, sería como una puntuación del 0 al 100 y Google lo interpreta: es decir, oye, si una página tiene una puntuación de 80, quiere decir que esa página tiene mucha, mucha autoridad. Entonces, si una página conseguimos que nos apunte a nuestra web, muchísimo mejor. Por ejemplo, elpaís.com, estoy seguro que tiene una autoridad muy alta. Si conseguimos que nuestra página web aparezca allí, Google dirá: Ostras, has salido allí, pues te subo posiciones en las palabras clave que estás trabajando. ¿No? Se entiende, ¿no? Este, este, bueno, ya profundizaremos dentro del máster, porque esto es que, vamos, da para, para todo. Hay portales para comprar, o es mejor buscar directorios que nos convengan por tipo de público y conseguir que nos pongan enlace. Bueno, hay, hay dos maneras, Julia. Aquí podemos comprar enlaces directamente en los portales o podemos eh, directamente hablar con los propietarios de esas páginas web y hacer un intercambio de enlaces, por ejemplo, ¿no? Se pueden hacer las dos maneras. Nosotros lo que hacemos siempre es comprar enlaces o intentar llegar a algún acuerdo con esas páginas. Y, y, y vale, para, os, digo, os digo alguna también por si queréis mirar. Nosotros utilizamos mucho esta de aquí, se llama Getlinko, aquí pues invertimos también bastante en enlaces y también tendríamos rank Hay alguna más, hay bastante, bueno, de hecho hay bastantes más. Nosotros solemos utilizar estas dos porque aquí encontramos de todo, pero bueno, hay muchísimas, yo os digo. Creo que había PubliSuites también, es una que también está bastante, bastante bien. Grower, creo, esa no la conozco. Grower, no la conozco, Fran, pero ahora le daremos un ojo. Vale, otro punto también, factor súper importante del SEO que cada vez más está teniendo más presencia y es el engagement. Digamos que la interacción de los usuarios conforme a nuestro contenido nos va a dictar mucho el posicionamiento de la página, digamos que cualquier interacción, es decir, que compartan el post, que le den like, que comenten, sobre todo los comentarios ayudan muchísimo a trabajar el SEO, porque al fin y al cabo cuando alguien comenta un artículo va a utilizar Parablas clave. Entonces, nos va a ayudar muchísimo a que se nos posicionen. Que lean todo el post, es decir, el usuario, bueno, Google detecta el porcentaje de la página que ha visto, ¿no? Si la página ocupa hasta abajo y solamente leen el título, un poco del resumen y ya está, no es tan buena, ¿no? Entonces también la duración media de las visitas, ¿no? La gente sabe, oye, ¿cuánto se está en una página, no? Esta persona, ¿no? Entonces también lo sabe. O el porcentaje de rebote, que llega a una página, mira la web, se va, ¿no? Entonces, todos estos factores los tiene en cuenta. Y sobre todo, dentro de, de YouTube, esto lo vivimos muchísimo más. Ahora hablaremos un poco de eso en YouTube, pero. El el comportamiento de usuario dentro de, de toda nuestra web va a ayudar muchísimo al posicionamiento. Entonces, de hecho, creo que es otro factor ahora que hablo, ¿o ¿no? La versión mobile, bueno, lo, lo digo y si sale, pues sale. Eh, por eso mismo, el, el tiempo de carga es súper importante dentro del posicionamiento porque a nadie le gusta esperar. Entonces, la experiencia de usuario va mejor cuando a una web te carga rápido e influye mucho en el engagement. Entonces, es otro factor también súper importante. Luego, obviamente, la versión móvil. Este, este error es bastante común. Estoy seguro que todos ya sabéis que Google analiza web en móvil, pero es que desde 2019 primero te analiza la web en móvil, mobile, mobile first, y luego te la mira en ordenador. Entonces, casi siempre cuando vayamos a desarrollar una página web, tendríamos que hacerlo primero en móvil y luego en ordenador. Siempre. Entonces, es algo bastante, bastante común, sobre todo en diseñadores o desarrolladores web, que lo primero te la desarrollan en desktop porque es más bonito, más atractivo, y luego en mobile. Centrarlos 100% en el móvil. Ya os digo que casi todas las webs que cogemos ahora de clientes. El 70-80% del tráfico viene del móvil. En algún caso, nosotros tenemos algún proyecto interno que quizá el, es un 50-50, pero cada vez más todo va para el móvil. Hay que vigilar también los tipos de dispositivo. Hay veces que, si os entran en Android, va a cargar de una manera, si entran en iOS, va a cargar de otra, ¿no? Y también con los navegadores, si entran Safari, Chrome, Mozilla o cual sea, tenemos que tenemos que validarlo, ¿no? Entonces, sobre todo, cuidar mucho la versión móvil. Y luego el tiempo de carga, que ya me imaginaba que lo, que lo iba a comentar, porque es otro factor súper, súper importante, ¿no? Entonces, si usamos WordPress u otro CMS, pues mi, vigilar los plugins que tengamos. La versión móvil influye bastante, podemos utilizar también un CDN, minificar el CSS y JavaScript. Eso quizá ya es un poquitín más avanzado, pero bueno, todos estos softwares nos ayudan a mejorar el, el, tiempo, el tiempo de carga, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que hay una web de Google, que aquí la mostramos, que es esta de aquí, que aquí lo que hacemos es metemos una página web y vemos el tiempo de carga que, que tiene esa página, ¿no? Entonces es bastante, bastante útil, interesante para saber cuánto tiempo está, bueno, cuánto tiempo tarda en cargar una página web. Vale, vamos con la conclusión final, ¿no? Porque hemos hecho los 10 factores, pero bueno, tenemos que saber que al fin y al cabo en el SEO todo suma. Entonces, todas las acciones que hagamos nos van a sumar. Eh, subir un artículo al blog, los metatítulos, el tiempo de carga, que yo que sé, incluso hasta un post en redes sociales nos puede ayudar a hacer SEO. Porque el post de redes sociales nos va a llevar a nuestra página web y el comportamiento de usuario dentro de nuestra web nos va a afectar, ¿no? Entonces, al fin y al cabo... El SEO es un cúmulo de todo, todo lo que hagamos, ¿no? Una newsletter también. A veces enviamos un email, crean al email, llegan a la web y dentro de la web, pues oye, pues eh, van a una categoría, van a otra, van al artículo del blog, lo comparten, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar a, posi a posicionarnos, ¿no? Aparte de trabajar las palabras clave todo lo que hemos visto, todo nos va a sumar, así que la conclusión es que todo, todo suma en el SEO. Vale, vamos con el, con, el, con el tema 6, vamos con el SEO dentro de YouTube y vamos súper bien de tiempo porque nos va a dar tiempo a hacer incluso un par de, de auditorías o, o una al menos muy profunda. Así que ir pensando la página web que queráis que, que analicemos aquí en directo. Si alguien tiene alguna suya, algún proyecto, que lo ponga porque así le vamos a hacer un repaso y le vamos a decir cosas que, que tendrá que mejorar. O a lo mejor está perfecto. No, no lo creo porque nada, 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 todo se puede mejorar, así que miraremos. Vamos con el SEO dentro, dentro de YouTube. Eh, vale, lo, lo hemos hablado al inicio de la sesión. Eh, YouTube es el segundo buscador más usado del mundo. Cada vez la gente ve más los vídeos y los resultados muchas veces dentro de YouTube empiezan a ser vídeos. Entonces, es súper es importante esto porque digamos que cuando hacemos SEO de YouTube, podemos hacer SEO dentro de Google a la vez. Entonces, a ver. Fijáis, por ejemplo, en esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí, curso WordPress, es una keyword bastante competida, pero aquí la tenemos. ¿sabes? O sea, Aquí podemos meter los vídeos, entonces podemos también ver por aquí los keyframes y demás. Entonces, es, es importante por eso, porque trabajamos el vídeo y también nos podemos colar dentro de, de Google. Muy importante. Vale, factores. <laughs> los más importantes, lo mismo de antes. Son importantes, pero hay muchísimos más. Aquí vamos a abrir un, un vídeo de YouTube, vamos a poner uno, uno nuestro, así rápido. Y a ver, bueno, aquí ahora me ha costado encontrar alguno que, que esté todo, todo, todo bien, porque ya os digo que aquí hay muchísimos factores, pero bueno, vamos a mirarlo rápidamente. El título en el vídeo, miniatura, esto va muy de la mano, digamos que... Eh, eh, pues eso, bueno, el título sería el texto de aquí y la miniatura sería lo que hay por detrás, ¿no? Entonces, eh, hay muchos trucos. Aquí dentro del título, miniatura, hay muchísimas cosas que tenemos que saber. Pues, por ejemplo, meter la palabra clave, obviamente, podemos meter algún emoji, es la única manera que tenemos de darle color a los títulos. Y en la miniatura también podemos meter palabras clave. O jugar con algún otro tipo de texto, pero dad por hecho que, que YouTube rastrea la miniatura como texto, ¿no? O sea, aquí lee mitos de Instagram, aquí lee 10 trucos para, para Elementor, entonces lo va a interpretar igual. Algo que hacemos también como truquito extra es en, la, en el nombre de la miniatura, normalmente es el, el nombre del archivo, .jpg, le metemos una palabra clave, que eso muy poca gente lo hace y lo que hace es meterle el nombre del archivo que toque y ya está, ¿no? El comportamiento de usuario. Este posiblemente, creo que dentro de, de YouTube, es que el SEO dentro de YouTube es quizá lo más salvaje que hemos tratado porque digamos que, que YouTube funciona por redes neuronales, no funciona por algoritmos. Digamos que si no recuerdo más, en 2018 YouTube desconecta los algoritmos y empieza a trabajar con redes neuronales. Eh, diferencia, para que nos entendamos. Un algoritmo es 1 más 1 igual a 2. Una red neuronal dice, si 1 más 1 es igual a 2, ¿cuánto es 2 más 1? ¿Cuánto es 3 más 2? ¿Cuánto es todo? Y entonces como que va creciendo a medida que se va haciendo más inteligente, para que nos entendamos. El algoritmo lee las imágenes y tanto, sí, 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 interpreta las imágenes, el texto de la imagen, sabe si hay una persona, sabe si hay algo en específico, entonces... E incluso si es contenido adulto, el algoritmo lo detecta y te quita el vídeo, ¿no? Entonces, si, si detecta eso, va a detectar todo, todo lo demás. Sí, sí, tanto. E incluso el vídeo también, ¿eh? O sea, dentro del vídeo, si metemos alguna palabra clave, también lo va a detectar. E incluso el audio también lo detecta. Por eso digo que a veces es importante... Tener el audio bien hecho, porque digamos que ahora si os fijáis, YouTube muchas veces traduce los vídeos automáticamente, ¿no? Entonces ya está transformando el audio en texto y ese texto son palabras clave. Yo por algo por eso, algún truquito que hacemos en nuestro contenido es al inicio de los vídeos, hola, soy Pedro, y en este vídeo te voy a enseñar a cómo hacer anuncios en Google, por ejemplo. Y entonces ya le estoy metiendo la palabra clave para que cuando venga el algoritmo este, pues lo detecte y diga, ah, vale, pues este vídeo va de esto, pues lo posicionamos por ahí. Um, y lo que decía, la retención de audiencia es casi, casi lo más importante, que viene muy relacionado con el comportamiento de usuario. ¿eh? Digamos que dentro del canal, lo vamos a compartir, esto sería la gráfica, digamos que el porcentaje medio visto, digamos que esto es lo que te da de, de entrada, ¿no? Entonces aquí ya te dice diferentes cosas, como por ejemplo visualizaciones, porcentaje medio visto. Entonces, si os fijáis, esto lo toma como métrica. Y el porcentaje medio, digamos, bueno, esto, esto es un short, que ahora no entraremos con los shorts, pero también tiene mucho que, que ver. Voy a hacer un poco de zoom, que quizá no se ve. Entonces, el porcentaje medio visto es súper importante porque te dice la retención de usuario. Entonces, quizá en un short no tiene mucho sentido, porque son muy cortos, pero, pero a ver si ponemos otro vídeo. Bueno, no, no me lo va a coger. Bueno, pero digamos que si es un vídeo más largo, por norma un 10%, pues suele ser la, la media pero digamos que sin lo que quiere YouTube al fin y al cabo es que el usuario se quede en la plataforma el máximo tiempo posible. Entonces, si yo te doy un vídeo que el usuario se queda un 100% o un 80%, YouTube dice, "Oye, si muestro este vídeo, el usuario se va a quedar Bastante más tiempo que si muestro este vídeo que se va a quedar un 10%, ¿no? La experiencia no es tan buena. Entonces voy a mostrar este vídeo que sé que el usuario se va a quedar más tiempo. ¿no? Entonces, lo que hacemos sobre todo es intentar mantener la atención o la retención de usuario. Tenemos que barrer siempre en ese sentido. En... Bueno, luego obviamente todo el tipo de interacciones, likes, compartidos, comentarios, también ayuda. Y los comentarios, ya sabéis, en los comentarios podemos hacer SEO, podemos meter palabras clave por ahí. Yo de hecho muchas veces a los haters que contestan negativamente, yo les contesto o con una pregunta para que me vuelvan a contestar, porque el hater siempre contesta. Entonces hay más comentarios y le intento meter también alguna palabra clave. De esa manera ya estamos trabajando el SEO de, de palabras clave, más comentarios y demás. Entonces los haters son engagement puro y duro. Y, 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 y vaya, se, me, se me ha ido. Bueno, si sí, listas de reproducciones también es súper importante porque, con, ¿qué conseguimos con las listas de reproducciones? Tenemos una retención de audiencia mayor. Digamos que la gente va a ver un vídeo y, y va a ver los siguientes vídeos. ¿no? Entonces, por eso es importante hacer una serie de vídeos o unos cursos porque va a haber vídeo 1, vídeo 2, 3, 4, 5 y, el, y YouTube dice, ¡ostras, qué bueno! El usuario está viendo, pues, más vídeos a través de este, ¿no? Entonces recomienda mucho las, las de esto, ¿cómo se dice? La, los vídeos. Eh, vale, el CTR también es importante, ¿no? Porque hay veces que, por eso mucha gente utiliza las miniaturas, pues, hace el clickbait. No sé si sabéis la técnica del clickbait es el aparecer, pues, bueno, hacer algo que realmente no sea lo del vídeo, ¿no? Entonces por eso juegan con eso, porque contra más gente clica en el vídeo es un factor también importante sería un mixto en el ctr es decir yo muestro vídeos la gente clica al mío más la retención de audiencia si conseguimos estos dos factores el título del vídeo que sea la palabra clave se nos va a posicionar casi casi seguro porque lo que quiere eso youtube es que nos quedemos ahí dentro al máximo posible así que contra más tiempo esté ahí mejor algo también que me hubiera gustado comentarlo, lo, lo meto por aquí en medio, es, es Google. Digamos que YouTube lo tiene fácil porque lo que quiere YouTube es que nos quedemos en su universo, ¿no? Entonces lo tiene fácil porque al fin y al cabo son vídeos suyos. En Google pasa lo contrario. En Google son webs. Google los está mandando fuera de su página. Antiguamente el objetivo de Google era contra menos tiempo estés en Google, mejor para mí. Porque quiere decir que has encontrado lo que querías. Sin embargo, ahora eh, va cambiando. Ahora, ahora respondemos. ¿eh? Eh, sin embargo, ahora Google está cambiando y ahora Google lo, lo que quiere un poco es que se queden en, en su universo, ¿no? Entonces, eh, si os fijáis, cada vez más Google, cuando haces la búsqueda, obviamente te mete los anuncios porque es donde realmente está monetizando su contenido, pero cada vez más está sacando más elementos, ¿no? Como el Maps, por ejemplo, o como los textos fragmentados, ¿no? De esa manera tú ya encuentras el resultado aquí y no te vas a su página no perdemos el usuario no entonces cada vez más está barriendo para este tipo de resultados porque lo que quiere claro si vamos para aquí pues ya perdemos el usuario no entonces cada vez más está intentando trabajar en que el usuario se quede dentro de su universo entonces y YouTube lo tiene pues eso clarísimo en lo que hemos dicho keywords en el audio meter ahí también las keywords funciona y luego los enlaces internos los enlaces internos sería la típica pestañita que sale por arriba Estoy seguro, la típica tarjeta que sale como un vídeo, estoy seguro que la habéis visto. Ahí, si metemos alguna palabra clave o conseguimos que el usuario se vaya a esas tarjetas, va a funcionar todo también mucho mejor. Hay muchísimos factores más, ¿eh? pantallas finales y demás, pero bueno, para saber un poco, pincelada rápida de, del SEO en YouTube. Y lo que comenta Mohamed, eh, afecta el contenido reciclado. Por ejemplo, un Real June Short. Eh, <laughs> Has abierto un melón muy bueno, ¿eh, mujer? Estamos haciendo una estrategia de Black Hat dentro de, de YouTube, estamos validándola aún, pero lo que estamos haciendo es subir todo el, todo el contenido que subimos en TikTok, en Reels, subirlo a YouTube Shorts. Y aún subiéndolo en YouTube Shorts, lo estamos volviendo a subir en YouTube Shorts, porque nos estamos dando cuenta de que realmente no, no importa el contenido que subas en YouTube Shorts, porque te lo va a seguir mostrando. Es decir, tú subes un vídeo, vas a subir el mismo vídeo al cabo de un mes. Y se va a seguir viendo. Y no te penaliza por contenido duplicado. Estamos validándolo, estamos haciendo la estrategia, pero conozco una persona que lo ha hecho y le ha funcionado perfectamente. Y es más, los dos vídeos más vistos de su canal es el mismo short. O sea que, que realmente funciona. En las, en las demás redes sociales no estoy seguro. En TikTok seguro que, que funciona. Puedes reciclar el contenido. En Instagram lo tengo, no lo tengo tan claro. Pero bueno, no nos vayamos en redes sociales que, que me tiráis de la lengua y vamos a seguir con el SEO porque se nos acaba el tiempo y quiero hacer aquí un buen análisis de, de alguna página y demás. Que ahora vamos con, con la auditoría SEO. Que aquí la auditoría SEO realmente es... Coger una página web ahora mismo y vamos a ver un poco todo lo que podemos hacer dentro de esa página. Digamos que obviamente aquí creamos informes y demás, pero aquí no nos va a dar tiempo a todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que alguien nos dé una página web por aquí, por el chat. Ahí está, Julia, muy bien, muy bien. Y como te he visto, súper aplicada, vamos a, vamos a mirar la tuya. Ahora es cuando está todo como súper, súper perfecto, ¿no? <laughs> Espero que sí, oye, si está todo perfecto, pues eso son las cosas que, que, vamos a, que vamos a ir viendo, ¿vale? Vale. También, obviamente, o sea, ya sabéis que la experiencia de usuario influye, ¿vale? Eh, vamos a ver lo primero de todo. Esta extensión de, de Google Chrome funciona súper bien para hacer una vista de halcón del SEO de una página. Esta se llama SEO meta en un clic. Y lo que hacemos aquí, pues, es directamente, por ejemplo, ver el metatítulo, que sería aquí contratar música en directo para fiestas y eventos. Esta es la palabra clave, ¿no? Contratar música, bueno, supongo que esta es la, la palabra clave, y luego la descripción. La veo súper bien, o sea, realmente me gusta, ¿no? O sea, tiene aquí alguna palabra clave, que supongo que es contratar música, tiene el branding que hemos dicho, tiene una llamada a la acción, ¿no? Está yendo por aquí, se prende a tus amigos en una fiesta, tal. Tiene emojis, le estamos dando ya un poco de vida, o sea, por ahora, en este punto, súper bien. Vemos que tiene un H1, lo que hemos dicho, un H1 como máximo por página, súper bien. Y tiene varios H2 y H3, lo que me gusta, o sea, de entrada, perfecto. Vamos a ver ahora también la estructura de la página. Si vamos aquí a Headers, podemos ver que el H1 es la palabra clave, está aquí. Contratar en música en directo, marca la diferencia. Bueno, esto quizás es más el tagline, es el eslogan. No pasa nada, lo veo bien, se puede, se puede tirar. Quizá aquí también está, pues, contratar música en directo, no fue tan fácil, con el mayor número de catálogos. ¿Ves? Aquí ya, esto de aquí, creo que realmente. Mm, mm, no sé, yo se lo hubiera hecho puesto con H2, porque realmente quizá esta de aquí sí que lo hubiera H2, pero esta de aquí no lo hubiera puesto H2. Pero bueno, como es la página en general, no, no pasa nada. Digamos que esta página realmente, como es una startup, parece. O sea, ¿es algo de música en directo? Bueno, es un sitio para contratar música, ¿no? O se supongo que lo que os interesa sería esta keyword, ¿no? La extensión está aquí, se llama Se ometa en un clic. Se en un clic. Vale, entonces eh, algo que podemos ver también es el SEO en las imágenes, que no hemos hablado, pero es, aquí, aquí ya los hemos cazado. El SEO en las imágenes, digamos que también es importante y tenemos que trabajarlo. Aquí, por ejemplo, si os fijáis, logo, logo son, vale, todos son logos, logo, logo. Vale, esta de aquí está bien. Sería el atributo Alt. El atributo Alt sería cuando una imagen no te puede cargar, lo que hace Google es mostrarte el texto alternativo y por eso te muestra el atributo Alt. Aquí tenemos que meter una palabra clave. En el title no es tan importante, pero sobre todo en el atributo Alt es cuando hacemos el SEO dentro de Google. Para hacer el SEO dentro de Google en imágenes, porque ya sabéis ¿no? que en SEO de Google pues, tenemos aquí el apartado imágenes, sería en el nombre del archivo o en el title. Entonces, el nombre del archivo sería el SEO en imágenes, el title también y el atributo alt para el SEO de búsqueda. Entonces veo, bueno, por aquí, oye, por aquí muy bien, ¿eh? por aquí muy bien, pero al inicio no tanto. Pero bueno, veis que aquí los tiene todos, pues esto, esto es lo que hay que hacer. Genial, genial. Muy bien, vale, vamos a indagar un poco más. Entonces, aquí yo ahora mismo supongo que para posicionar esta página haría muchísimo hincapié al blog porque por lo demás lo veo bastante más complicado, ¿no? O sea, obviamente, en quiénes somos hay que trabajar el SEO, en contacto, en todas tenemos que trabajar el SEO, en historia también, pero si alguien quiere contratar musicano, me iría al blog directamente. Y dentro del blog ya miraría, pues, qué estrategia de contenido usamos, si hacemos, pues, ideas para fiestas o algo así. ¿Veis? Lo, lo tienen categorizado por fiestas, bodas y eventos, que lo veo súper bien. Y luego por aquí están los artículos, ¿no? Entonces, a ver, aquí como lo tenemos, vale, súper bien. Aquí sí, pues, se nota que hay alguien que ha tocado que tiene, que tiene mano, ¿eh? Vamos con las fiestas y vamos a ver, por ejemplo, este post de aquí. Vale, algo que no me gusta, por ejemplo, es que el post se abra en una nueva pestaña. Veis que se abre una nueva pestaña y yo, para experiencia de usuario, me gusta que carguen la misma pestaña, porque sobre todo si estamos en móviles, es, uy, ¿dónde, ¿dónde me están llevando? ¿No? Entonces, yo, si no lo sacamos de la, de la página, lo metería que siempre cargase la misma. Y a nivel de blog, oye, lo veo, lo veo genial, ¿eh? O sea, pues eso, un H1, tiene los H2, tiene por aquí el beta título, las cabeceras las veo bastante bien. Vamos a ver si, mira, veis, catálogo, veis, aquí está lo del Anchor Text, que hemos dicho, tiene enlaces internos, así que muy bien. Tiene un vídeo, que esto también funciona muy bien. El vídeo, aquí ya nos vamos a poner quisquillosos. Digamos que el vídeo, lo suyo sería, digamos que ahora, tal y como está cargando, te está cargando ya el vídeo de YouTube. Lo correcto sería meter una imagen para que así no te cargue el vídeo entero. Entonces, cuando el usuario clica en la imagen, ya te carga todo el vídeo. De esa manera mejoramos un poco el tiempo de carga. Son detalles porque, bueno, es lo, que, es lo que estoy viendo porque en general está, está muy bien. ¿eh? Eh, 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 quizá podríamos meter, habilitar los comentarios para que la gente comente y diga un poco la suya y así pues también generamos un poco de interacciones. Y por lo demás, quizá hubiera puesto al final las entradas relacionadas. Así intentamos también pues, que el usuario se quede, se quede entre ellos y atacamos a alguna otra keyword. Pero por, por lo demás lo veo, lo veo bastante bien. ¿eh? O sea, ahora aquí ya para. Para hacerlo un poco más profesional utilizaríamos algunas herramientas más pro, como por ejemplo Screaming Frog. Aquí esto es una herramienta un poco más avanzada donde metemos la una página web y esto sí que va a tardar un poco, no nos dará tiempo, pero bueno, cuando le damos a empezar, bueno, depende del número de páginas que tenga, sí que la podremos ver. Cuando le vamos a empezar, ya esto digamos que nos da un análisis de toda la página. Entonces podremos ver cómo está la página indexada, el código de respuesta, si hay páginas que nos dan errores y demás. Entonces, esto por aquí lo, lo estaríamos viendo. ¿Veis? Por aquí vemos que tiene alguna redirección, no está mal. Vemos también que está no indexada, muy buena esta. Esto me sirve ahora para explicarlo. Digamos, ¿ves? Es que esta página la ha cogido alguien que, que sabe, ¿eh? porque algo que hacemos dentro de, del SEO es, por ejemplo, las páginas de política de privacidad, de cookies, aviso legal, todas estas, las ponemos en un archivo que se llama robots.txt. Entonces, de esta manera lo que hacemos es decirle a Google, oye Google, esta página de política de privacidad, no me la indexes porque no quiero que pierdas tiempo en esta página. ¿no? entonces la ponemos ahí dentro y lo que hacemos es como Google no va a dedicar tiempo a analizar esta página va a dedicar tiempo a analizar las otras páginas, de esa manera lo que hacemos es segmentar y hacerle entender a Google cuáles tiene que indexar o, o rastrear y cuáles no tiene que perder el tiempo ¿no? entonces eso es un movimiento muy, muy bueno por su parte y nuevamente por aquí siempre, siempre cazo a, a las que nos dan por aquí pero bueno eh, podemos también, por ejemplo, ver aquí, ¿no? Páginas web que tienen H1. ¿No? Pues, por ejemplo, aquí podríamos ver, por ejemplo, vemos que esta página de aquí no tiene no tiene H1, pero bueno, es una de condiciones generales para los usuarios. Pues, obviamente, no tiene por qué tener H1, ¿no? Pero aquí podríamos ver un poco, por ejemplo, estas de aquí son categorías. Pues quizá las categorías del blog no tienen H1. Entonces, esta, que bueno, que quizá, a ver, ahora. Ah, pues sí que me sale que tiene H1, ojo aquí. Este, pues quizá el, el programa ha, ha patinado un poco, pero aquí no lo ha detectado. Aquí tendríamos que ver un poco el por qué. No, no sé, aquí tendría que verlo. Pero también por aquí nos dice, pues oye, si el H1 está duplicado, si falta, que de hecho por aquí veo que, que no me dice que falta. O sea, por aquí pone que, que no hay ninguna que falta, entonces a ver, este de aquí, no sé por qué no, no me lo está marcando. Pero nuevamente bueno, por aquí salen, salen todas. También sale por aquí los H2 y falta. O sea, bueno, es una página web bastante, bastante buena. ¿eh? SEO Pro Extension. Sí, esta es otra extensión también de, de Google Chrome que funciona también para ver los SEOs a, a bro de pronto. Pero, oye, de entrada, o sea, a mí me gusta, ¿eh? O sea, ¿cómo está hecho ese Elementor? No sé, está hecho con Elementor Pro, tenéis el SEO Just instalado, que es el plugin de SEO que hemos visto, tiene el WordPress a la última versión. Entonces, bien, eso es una página web que, que me gusta, ¿eh? O sea, yo ahora ya entraría un poco para ponerme quisquilloso y me pondría en la versión mobile y intentaría ver un poco, a ver, sobre todo, experiencia de usuario, qué podemos hacer para, para mejorar, ¿no? Supongo que lo que le interesa es que la gente, pues, clique aquí, ¿no? Que es donde van a convertir. Y aquí, por ejemplo, ¿no? o sea, supongo que esto es lo que más les interesa, ¿no? Que rellenen, que rellenen esto de aquí, ¿no? Esto es lo que más les interesa a, a esta empresa, ¿no? Y aquí vemos, ah, vale, aquí vemos todos los perfiles, ¿no? Vale, súper, súper bien. Eh, 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 supongo que, ah, vale, no, perdón. Estos son los filtros para encontrar al músico, ¿vale? Entonces, si vamos a la ficha del músico, si alguien quiere dar otra página que, que la dé, ¿eh? que estamos a tiempo... Y seguro que ahí podemos ver alguna cosa. Ojo esto que se abre, se abre una nueva pestaña. ¿eh? También eso puede ser un poco a veces incómodo. ¿eh? Que veo también qué pasa aquí. Vale, vemos que esto serían las fichas de, ¿no? de usuarios. Que aquí vemos, por ejemplo, pues que no tiene la descripción Aquí quizá podríamos coger como descripción alguna biografía que ellos tengan. Veo que no tienen biografía, pues le hacemos, oye, mete una biografía de... De 165 caracteres, que es lo que dura la meta de descripción. Y de esa manera ya tendríamos la meta de descripción para todos. Y el title lo veo bastante bien, sí. O sea, quizá podríamos jugar con alguna keyword, pero bueno, ya no nos ponemos que Por lo demás, súper bien, H1, H2. Y luego, por ejemplo, aquí, a ver, en pide presupuesto, mmm, vale, supongo que ya sería contactar por aquí, ¿no? Entiendo contacto con el equipo y demás. Bueno, aquí ya entregamos un poco más a nivel de funciones, pero por el momento lo veo bastante, bastante bien, ¿eh? A ver en móvil cómo, cómo resolvéis todo, todo esto. Está genial, tenéis aquí el botón Sticky, es que no, no, muy bien, muy bien, o sea, esta, esta, esta empresa, o sea, lo, lo hace bastante bien, ¿eh? ¿Quién ha pasado la web, Julia, no? Muy, muy bien, ¿eh? o sea, de entrada tengo que decir que me gusta, ¿eh? La página, o sea, la, la tenéis muy bien cuidada, se nota que alguien, o sea, quien haya el Chelsea de la página ya tiene bastantes tablas y conoce, conoce bastante lo que se hace, ¿eh? O sea, ya tendría que, que investigar un poco más cómo mejorarlo o quizá, ya, básicamente sí, es decir, oye, está casi, casi todo bien, ¿no? El tiempo de carga y demás. De hecho, podríamos ver el tiempo de carga, a ver cómo la tenemos, porque al tratarse de, de un WordPress y Elementor, estoy seguro que por aquí podríamos tirar un poco del hilo, podríamos optimizar imágenes o algo así. Uy, Veo que no, que no ha cargado, no sé por qué. También supongo, aquí algo que no hemos visto es el Search Console, que ahí también podríamos ver cómo está indexada la página y demás, que sería este de aquí. Desde aquí, desde aquí lo que vemos es como Google está rastreando, indexando nuestra página. Entonces desde aquí pues, cogemos muchísimas pistas, ¿no? Entonces por ejemplo, eh, eh, voy a mostrar alguna así que no sea de cliente. Puedo mostrar la mía mismo. Podemos ver un poco, pues, pues eso, los clics que tiene, las visitas, las palabras clave por las que llegan a la página. Podemos ver entonces, por ejemplo, esta página de aquí, presupuesto de desarrollo web, pues oye, mira, está teniendo bastantes visitas. Y vale, y esta es la palabra clave que han usado para llegar a la página, pero ¿qué página? Pues vamos aquí, vemos la página. Y dice, ah, vale, ¿qué es esta página de aquí? Pues entonces, si vemos, por ejemplo, esta de aquí, si ponemos posición media, bueno, en este caso estoy en la 1, pero si ponemos, por ejemplo, la página, es decir, oye, esta página. ¿Qué palabras nos está posicionando? Pues podemos ver por aquí. Podemos ver aquí todas las, todas las palabras clave que se están posicionando para esa página, ¿no? Y, y entonces, pues podríamos decir, oye, mira, pues si esta página de aquí, presupuesto página está en la posición 8. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta keyword, ¿no? En concreto, pues no sé, pues quizá iríamos a la página y veríamos, pues quizá hay que cambiar el contenido o algo así. Métanos caña, Pedro, tienes errores, queremos corregir. Vale, es que, oye, de entrada la tenéis, la tenéis muy, muy bien, ¿eh? O sea, yo os digo, o sea, yo ya entraría un poco más a nivel de contenido. Supongo que miraría un poco más de tema de tema de, de YouTube, por ejemplo. No sé si tenéis canal de YouTube, veo que no. Me terminaría de veniros dentro de YouTube, miraría qué hacéis en redes sociales. En el email, posiblemente, si estáis en la newsletter, tenéis que meter el checkbox porque si no, luego le veis publicidad y no cumple con las políticas. Mm -mm. Ah, es, que, es que es complicado, ¿eh? lo tenéis bastante bien, ¿eh? en general, a rasgos generales, ¿eh? a nivel de seis, y también por cómo lo estamos haciendo, que es aquí en vivo y en directo, y siempre, siempre cuesta un poco, ¿no? También a mí, por ejemplo, me gusta la parte de quienes somos, que lo hacéis muy bien, estáis humanizando toda la marca, ¿no? Entonces se ve parte del equipo y demás. Esto lo veo también súper bien. Pero, Supongo, cuando, es que ha... Perdón, perdón, es que... <laughs> eh, no, no, no. Yo, yo aportaría dos, dos cositas a la, a la web mm -hmm. que estamos viendo. Eh, he visto que en el blog tenéis las categorías de tipos de, de, de eventos, que lo trabajáis como categoría de blog, por ejemplo, fiestas, bodas, eventos. Y, y yo creo que son eventos que los veo bastante transaccionales, que yo los moviría y, lo, y los trabajaría como, como, como servicio. Eh, de hecho si, si buscas la, la keyword en, en Google los resultados de búsqueda que te arrojan la la set son son bastante transaccionales son gente que está que no te están dando eh, contenido informacional, sino que te están metiendo directamente un, un servicio así que yo enlazaría yo esa, esas tres páginas la, la enfocaría a nivel de a nivel a nivel de servicio de, de conversión no sí, algo por, el, por lo menos el, categoría pero... principal de... Eh, Contratar música en directo para bodas, contratar música en directo para eventos, contratar música en directo para fiestas, que de hecho tiene, vamos, lo he consultado un momentillo ahí rápido, y tiene volumen de, tiene volumen de búsqueda, y en la SEP, en los resultados de búsqueda rojas son, son más transaccionales que informacionales. Así que igual yo lo enlazaría ahí arriba en el menú, en una página de. Tipo, Exacto. Sí, Tipos de, sí, tipo de, sí. de, de, de música sí, que de Sí, sí, yo haría algo igual también, Edu. Sí, supongo que crearía tres verticales, una para fiestas, Correcto. para bodas y para eventos, y dentro de esas categorías principales ya empezaría a nutrirlas. Sí, sí, atacando a esas keywords. Exacto. Claro. Sí, sí, incluso, keywords... Sí, incluso dentro de la página que tienes con los artistas, eh, yo indagaría sobre el reconocimiento de marca que tienen, esos, que tienen esos artistas, y en el caso de que tengan cierto reconocimiento de marca y por lo tanto búsqueda en Google, intentaría optimizar esas fichas de los, de los artistas en cuanto a SEO. Porque para, para usuarios que estén buscando directamente contratar a, a, a esa persona para, para música en directo de, de una boda, por ejemplo, ¿no? y que directamente ya conozcan al artista y lo estén buscando, ¿no? pues bueno, para que salga vuestra ficha. Yo optimizaría la ficha también en cuanto, en cuanto a ser. Sí, sí, se sí, intentaría sobre todo meta de descripción y demás, si sí, sí, claro, sí. h el nombre, pero sí, sí, que faltaría un poco. Sí que veo por aquí esto de aquí, por ejemplo, todos los H2 estos los vais a tener duplicados en todas las páginas. Esto no, no lo haría yo así, supongo, ¿no? Porque es como. Todo, todos estos H2 van a estar en todas las fichas de, ¿no? de, del cantante, ¿no? O de o del compositor. Entonces, todo esto yo no lo metería como H2, porque va a ser contenido como duplicado en todas las páginas. Por ejemplo, para ponernos más quisquillosos, ¿eh? pero de entrada le veo bastante bien. Supongo también que. Bueno, si hay consultas, si hay, si hay bastantes consultas, sí que haría eso, ¿eh? crearía tres verticales y atacaría a esas a esos tres, mmm, tres palabras clave principales, ¿no? que es contratar músico para fiestas, contratar músico para bodas y contratar músico para eventos o algo así. Y intentaría atacar a estos tres frentes y con el blog también pues, las iría nutriendo poco a poco. Hmm. Sí, algo también que, que ha hecho Edu, que está bien, por ejemplo, en este aquí hablamos de música de los 780. Bueno, en este quizá no tanto, pero aquí sí que podríamos meterle un botón sticky diciendo, oye, no sé, contrata nuestros servicios o X, algo que te vaya persiguiendo por la página y ya buscando la, la conversión. <laughs> que eso funcionan funciona bastante bien. Bueno, estáis en lanzadera, ¿no? Esto claro, aquí, ya es una startup. No sé si habéis levantado alguna ronda o en el punto en el que estáis, supongo que. Que debéis tener algún inversor o algo así, pero bueno, está, está, está muy bien. ¿eh? Hmm. Todavía no, estamos en ello. No, muy bien, pues aquí, o sea, yo creo que lo tenéis bien. No sé si tenéis algún early adopter o ya habéis traccionado un poco y tenéis algo de movimiento, pero si lo tenéis, lo veo bastante bien. O sea, lo que os van a mirar sobre todo es el tema del equipo la página la veo bien, ver que hayáis eso, que estáis monetizando un poco, si estáis facturando, pues, y eso es un punto que, que van a mirar sobre todo, y sobre todo la parte del equipo. O sea, el equipo os van a pedir sobre todo que, bueno, depende, depende del inversor, pero lo que miran mucho sobre todo es, pues, esto, quién hay detrás, y, y si os complementáis, y seguramente os digan, oye, os falta esta persona o esta persona, o vamos a invertir más en publicidad, porque supongo que en Publio sea, eso ayudará bastante. ¿no? supongo que TikTok sería un canal muy bueno para promocionaros no porque ahí se mueve mucho tema de música y demás la gente la importancia es un canal muy bueno ahora mismo ya no, ya no es la red social que todo el mundo está bailando no es como Instagram que era para fotógrafos ahora ya va pivotando y sobre todo eso es que lo que os queda es darle mucha caña al blog por, y, y quizá abrir las tres verticales yo abriría las tres verticales de servicios o algo así o contrata tu Contrata a tu músico para boda, contrata a tu música aquí, hacer un keyword search, ver cómo se buscan, pero sí que os falta en eso de las verticales, porque si no, aquí os vais a posicionar sobre todo con artículos y demás, y no, y no son transaccionales, como he dicho, yo. sí, sí. Será lo más crítico, ¿eh? o sea, a nivel de contenido. Por lo demás, seguid como estáis haciéndolo, porque lo hacéis muy bien. Metatítulos, H1, los altos en las imágenes, tiempo de carga va bien, ¿no? O sea, bueno, ahí me ha salido, no, no, no sé por qué no, no, no me ha salido sale por aquí abajo pero por lo demás muy muy bien uno no sé si hay alguien más o alguna pregunta alguna duda cualquier cosa que queráis preguntar es el momento y si tenéis alguna página también que queramos ver pues también le podemos dar un ojo así rápido canal de youtube a nivel de deseo también podríamos ver ¿eh? si hay alguien que tiene canal también podríamos darle un ojo Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la sesión? ¿Hay ganas de más? Tengo que decir que yo me he quedado con ganas de explicaros bastante más, ¿eh? porque eh, en el Sales Console hay un universo ahí dentro, tema de algoritmos, no he hablado casi tampoco, casi nada, y hay un universo por ahí dentro, o sea, me he dejado muchas cosas que, que bueno, ya pues, en el máster profundizaremos a, a fondo todo. Pero bueno, no, muy bien, me ha gustado, me ha gustado la web, Julia. Enhorabuena, es un buen proyecto, mucha suerte. No sé si estarás en el máster, te conoceremos por ahí, esperemos que sí, que me gusta la gente que tiene esos proyectos y demás. Siempre me gusta aportar todo lo posible. No sé si hay alguna pregunta más por aquí. ¿Quiénes estamos? Fran, Amanda, Mohamed, María, Inma. ¿Qué te ha parecido, ti Edu? Como presentación. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena sí. introducción a todo. Como tú dices, sí, hay muchísimos temas por ver y. Ha sido muy pincelada global de todo un poco. Sí. Ya habéis visto que no me callo, voy muy. muy <laughs> de hecho, tengo, tengo el café entero casi, casi. Pero sí, 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 para tener una visión general y, y evidentemente, se puede, se puede profundizar en muchísimas cosas, ¿no? Y, y bueno, sobre todo en la, en la parte de la auditoría, ¿no? Y todas estas fases que estabas comentando, Keyword y, y demás. Previamente hay eh, un, un estudio muy, muy importante que hay que realizarse, que hay que realizar antes de ponerse a, a hacer el Keyword y, y empezar a sacar eh, en Keyword, encabezado y demás. Pues todo eso también lo, lo explicará Pedro en, en el máster de ese background y toda esa preparación previa que hay. Claro, sí, sí. Sí que estaba viendo el Avenger Mobile, por ejemplo, pues los iconos de aquí los podríamos hacer en un carrusel para que se deslistasen en vez de hacer tanto scroll down, por ejemplo. Sí, es que claro, ya me metería un poco más me metería un mapa de calor también para ver dónde clica más la gente, cuánto scroll down hacen. Pero bueno. Sí, sí, o sea... De hecho me sonaba esa. Me suena algo Funder, ¿eh? No sé si ahora me estoy confundiendo con otro, pero... Me suena la marca. Sí, el logotipo al menos sí, sí, no sé si me ha salido o algo así, pero me suena. Sí, sí. Luego el chat también. El chat también, también esto es, es brutal. O sea, el tema del chat lo veo muy bueno. ¿Cómo haces para pasar a versión móvil? Sí, sí mujer, mira. Si sí, cuando tú le das botón derecho a, a una página web, le das botón derecho a inspeccionar. Y aquí esto normalmente se te pondrá como por aquí abajo, entonces todo esto lo puedes sacar, pero es en el iconito este de aquí arriba, el Google Device, le das aquí y ya se te pone se te pone en el mobile version y ya por aquí arriba tú puedes escoger el tipo de dispositivo que quieres, si quieres que se vea en el iPhone 12 o que se vea por ejemplo en, en un en un iPad Air por ejemplo, no y puedes ver las versiones que quieras. O sea, está muy bien, eh. Ahora sí si es una simulación, ¿eh? por eso hay veces que no es tan tan exacto, eh. Es mejor comprobarlo desde el propio móvil o desde alguna otra web que te lo carga exactamente igual. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Animaros, hombre. <laughs> que eso siempre sé que una vez la vereda a alguien, ya empiezan a salir las preguntas. Y bueno, si todo ha quedado claro, también me alegro. ¿eh? O sea, espero que, que os haya gustado y que lo hayáis entendido todo y que haya salido de aquí y dos Pues me ha servido, he aprendido, pero ya os digo que el SEO aún así es súper, súper extenso. ¿eh? O sea, aquí hemos hecho pinceladas a rasgos globales porque cada, cada punto tiene, tiene su listado largo ¿eh? de hacer. O sea, realmente, por ejemplo, los metatítulos, hay bastante eh, trabajo por ahí dentro de cómo se pueden trabajar y demás. O yo qué sé, o en SEO en YouTube también es otro universo que hemos visto así muy, muy rápidamente. O los tipos de algoritmos que tiene Google también son súper interesantes porque hay cada algoritmo trabaja para, para una cosa en concreto, ¿no? Entonces tenemos que, que conocerlos y saber qué podemos hacer para cada uno. O link building también. Bueno, ahí me puedo enrollar muchísimo que hay un montón de factores que tenemos que saber. Pero bueno, me alegro, me alegro que, que os haya servido. Espero que sí. Y bueno, cualquier duda o pregunta, pues le podéis decir a, a Edu. Espero, espero ver también a muchos dentro, de, dentro del máster, espero conoceros a muchos de vosotros. Ya os digo que quien entre aquí va a salir, vamos, súper, súper preparado porque, claro, yo doy, yo doy una, una pata de todo lo que es el marketing. O sea, el SEO, al fin y al cabo, es un... Una pata más y al fin y al cabo el marketing es como una mesa y sin todas las patas no se sostiene, entonces hay que, hay que saber un poco de todo. Sí que es importante luego el perfil de cada uno. Por ejemplo, yo mi perfil es más estratega, analista, pero hay alguno que es más creativo, hay alguno que es más eh, técnico, entonces hay que cada perfil es muy diferente dentro del SEO. El máster empieza eso, sí, el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, el 3 de noviembre empieza el máster, sí. Son, son siete meses más de máster, ¿vale? son 300, 300 horas. Son 15, 16 módulos. Desde, empezamos con la parte de más estrategia, eh, branding, plan de marketing, plan de comunicación. Y ahí empezamos bajando hasta, hasta automatizaciones, eh, SEO, SE, redes sociales, ads, Google My Business. Que, que bueno, pues lo ha comentado antes Pedro, que también ahí, habrá un profe concreto para, para SEO local y Google My Business, que tiene una agencia de. de de SEO local. Y, local, ¿no? sí. o sea, y de sí. hecho es, es, es trabajador de, de Google, trabaja con la herramienta Google My Business desde, desde la propia empresa. Y es también un, un crack que nosotros va a, Sí, a, nosotros el SEO local, sí. lo de, o sea, tenemos también una persona en el equipo que es 100% SEO uh -huh. local, porque sí, sí, sí. al principio estaba yo solo y era como, es que me... Claro, es como son tantas cosas que dices, tengo que delegar lo que realmente no, no puedo absorber, porque son muchas cosas, claro. Sí, sí. Claro, aquí también lo que comentaba Pedro, ¿no? vaya a conocer un poco en, en qué os queráis especializar y vaya a identificar de vosotros mismos cuáles son esas, esas cualidades. ¿no? Pedro comentaba que está más, más de la, en la línea de la estrategia ¿no? y vosotros por lo mejor detectáis que, que os gusta... Son más, más creativa o, o, o no, no a lo mejor más enfocado a diseño, a naming. Porque también hay sí, o más de analista, eso. le gusta Anarista, más Google Analytics o interpretar frente. los datos. Es que es, es muy abierto y hay muchos uh -huh. perfiles diferentes y cada vez se necesitan más, ¿no? O sea, o por ejemplo, incluso hasta dentro del SEO, nosotros nos hemos visto obligados a coger a uno de, de SEO local porque no. Era como, ostras, estamos flojos en esta área, tenemos que coger a alguien que nos ayude. Y en Link Building, ojo, en Link Building tenemos también a otro chico que es el que nos asesora, que enlaces comprar y demás, porque también es como otro universo grande. O sea, realmente hay mucha, mucha salida y final, la estrategia del inbuilt no es simplemente identificar que, que, que un periódico o un medio tiene un, una buena autoridad hay que, hay que analizar a ver las, la, la relación que guarda con tu, con, con tu marca ¿no? con tu cliente, con tu mm. público objetivo eh, ver qué tipo de contenidos se publican ahí eh, analizar el tráfico que tiene porque puede ser que sea una, una, una web que tiene muy buena, muy buena autoridad pero a lo mejor no genera demasiado tráfico tampoco, al final Exacto. pues todo, todo tiene que tenerlo en cuenta ¿no? y el ancor que va a utilizar, toda la estrategia de building que va a tener, ¿no? todo lo que cuenta Pedro necesita de especializarse para poder realizarlo bien. Sí, sí, total, sí, sí, aparte que, que lo bueno también, bueno, al menos las sesiones que hacemos también, o sea, es como mucho, mucha práctica, que yo creo que también es la, es la base, o sea, yo por ejemplo, en la universidad que doy bastantes asignaturas. Hay veces que es como, ostras, eso puede ser un poco denso en según qué caso, y las clases que doy en el máster, como que no es que las disfrute más, porque es verdad que es un público diferente, pero sí que suelen ser más prácticas, tensión, o sea, es como, ostras, salen realmente mucho más preparados, sí, sí. O sea, en la universidad al fin y al cabo es como, claro, es marketing, es como, wow, marketing digital es una patita más, ¿no? Y luego el marketing digital realmente es que cada vez tiene más tendencia. Y dentro del máster es cuando ya nos explayamos y hoy hay una asignatura de SEO, hay una asignatura de redes sociales, hay una asignatura de, de Google Ads, ¿no? Y dentro de la universidad ahora, por ejemplo, es que ha entrado un, justamente se incorporó un, un becario hace poco, recién salió de la universidad y, ostras, vemos que, en tema de marketing digital, hay cosas que no o sabes, que de eso es ¿cómo no has aprendido esto? Si, si esto es como primordial, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Es requisito es tener título universitario? No, no, no es necesario, no es necesario, Mohamed. No es necesario, puede, puede hacerlo, el perfil es muy amplio. Son, estudiantes que, bueno, que hayan terminado por qué tipo de, de formación relacionada con marketing. Hay algunos que directamente eh, esta va a ser su primera formación eh, relacionada con marketing. Al final, su futuro laboral ha llevado a esta, a esta parte, a, et, a este mercado y, y ahora se quiere especializar y quiere tener alguna formación académica. Y hay otros que, que se vienen de, de una carrera, de una formación profesional, también hay freelance, empresarios, ¿vale? que hay un perfil amplio. Y al final el enfoque es pues, la línea de lo que comenta Pedro, ¿no? que sea algo muy muy aplicable desde el primer momento, eh, enfocado en, en la práctica y, e ir a la acción, que al final es lo que lo que lo que se busca con esto, ¿no? que, que a veces estamos acostumbrados a, a unas formaciones de ese modelo que, que comentaba Pedro, un poquito más universitario, que es muy denso, ¿no? que, que también, que también está muy bien, ¿no? pero que es más denso, que es más, eh, más de literatura, ¿no? quizás. ¿no? Y aquí, pues, pues bueno, pues va un poco más al grano, es más práctico y, 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 y aprende la funcionalidad de, de las cosas y las va aplicando eh, directamente. Vale, un poco el, el enfoque. Así que nada, si, si os parece bien, para, para ir cerrando, eh, os paso de nuevo por el por el chat ahora mi, mi correo y el enlace de, del máster, ¿vale? Pues si me queréis hacer alguna consulta, preguntar alguna cosa o, o buscar información por ahí, ¿vale? Tenéis mi correo y el enlace del, de la web. Eh, nada, recordaros que, que si estáis trabajando en alguna empresa podéis consultarlo con vuestros con vuestro jefes para que, para que consulten los créditos que tienen y ver cuánto porcentaje se puede modificar y que tengáis en cuenta también el 30% de descuento. Y nada, agradecer a Pedro que... Por el, por el webinar que ha estado muy bien que hemos aprendido mucho espero que vosotros también y nada que lo tendréis sí. también en el máster para los que para los que decidan decidan estar que estará por ahí enseñándonos vale, mucho vale. Sí, no hombre muchas gracias también por estar por aquí y por escucharme y oye me encantaría conoceros por ahí en persona todos o si no online también y que bueno cualquier duda o pregunta pues que estaré encantado también de resolverla estupendo de bueno, chicos sí. <laughs> muchas gracias Vale Muchas luego. gracias a todos. Gracias, Hasta traigo, luego. Traigo. Adiós.